El Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso, en coordinación con el Departamento de Inclusión, Equidad Social y Género de la Universidad Técnica de Manabí, realizó una capacitación con docentes y alumnos para difundir las políticas de inclusión que están aplicando en la institución y en la que piensan implementar en el futuro. Si bien las decisiones macro las toman las autoridades y el Consejo Universitario, cada miembro de la institución debe cumplir con su parte de la responsabilidad. El objetivo de esto es conocer cuáles son esas políticas, qué nos toca aportar a cada miembro de la comunidad universitaria para lograr la accesibilidad, la inclusión de todas las personas, aquellas personas que tienen discapacidades y también, por qué no decir, el tema de la equidad. Personas que vienen de otros lugares, con otras culturas, y que es importante que se sientan pues incluidos en nuestra universidad. Para los participantes en esta charla, los contenidos fueron muy positivos por cuanto les permitió conocer el rumbo que está tomando la universidad en materia de inclusión. Y además, en el caso de los alumnos con discapacidad, dar a conocer su punto de vista sobre las necesidades particulares según el problema físico que tengan. Las soluciones para personas con problemas de movilidad no necesariamente serán de utilidad para quienes tengan enfermedades de visión. Toman en cuenta todas las necesidades educativas especiales de las diferentes discapacidades y así podremos tener un aprendizaje significativo y funcional. El hecho de que se incluyan más personas con discapacidad en la educación superior es un factor muy importante para el desarrollo de la sociedad. Entonces las estrategias que están brindando son de mucho aporte para los docentes. Para mí siempre las personas con discapacidad deben de tener un derecho y ahora parece que se lo va a hacer respetar. Los derechos de las personas con discapacidad han sido considerados al momento de construir los instrumentos de planificación nacional. El Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017 ubica en su objetivo número 2 el auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial de la diversidad. Entonces, en una hora de clases...